Hello, hello, Larissa. Hi, ah, teacher. Good evening. <laughs> good evening, right? Avi, hello, Avi. How are you? Okay, listen. Today uh, we're going to open the camera, right? Hoy el día de cámaras. <laughs> hello, Marvin. Hi, Marvin. Mm -hmm. it's very nice view of the San Francisco Gate, right? Hello. Tiene una gran vista del, del uh, Puente San Francisco, right? Pero no es San Francisco, Chinameca, ¿verdad, Marvin? <laughs> no, es San Francisco, California, right? Okay, so today is the last class. Today is say goodbye, right? And um, I have a surprise for you today. So we're going to play a game if we have time. And we're going to see only the exam, right? Only the exam. And questions that you have about the the five section, right? Okay. So welcome, Godofredo. Welcome, Luis. Welcome, welcome. Now let's begin. Let's begin with the class uh, here. Oopsie, this one. Yes. Let's open. Okay, here, right? Final exam. And let's start with section number one listening, letter A, right? Listening. Okay, instructions. Listen to the conversation. It's only one conversation. And uh, you're going to select the correct answer, right? Number one Catherine has four brothers, seven brothers. Or nine brothers. Nowadays, in estos días, en el presente, Nowadays, nowadays, Mark is living at home with a friend or with his wife. At home, with a friend or with his wife. Sharon usually goes to the gym. Kerry about ella usualmente al gym, on Thursdays. Twice a week, dos veces a la semana. Twice a week, or three times a week. Hmm? Some of the men's younger brothers and sisters are in school, have one child, or are working abroad. You know, abroad is in el extranjero, en otro lugar, en otro país, right? Abroad. Okay now here we go with the with the listening tell me about your family catherine how many brothers and sisters do you have well i have four sisters annette sarah jill and liza wow that's great and do you have any brothers yes i have three brothers ed Mark and Sam. And we all eat dinner together each night. All my brothers and sisters and my parents. How fun! It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now, but I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Mmm, around two or three hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing! And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad. But the others live near our parents in the same town. Okie dokie, now we're going to go one by one, right? Number one. Catherine has four, seven or nine brothers and sisters. Listen again. Tell me about your family, Catherine. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters. Well, I have four sisters. Annette, Sarah, Jill, and Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. Wow, that's great. And do you have any brothers? And do you have any brothers? Yes, I have three brothers. Yes, I have three brothers. Ed, Mark, and Sam. Ed, Mark, and Sam, right? Mauricio, Marvin, and Ken. Oh, no, no, sorry. <laughs> Ed, Mark, and Sam, right? Okay, good. So that is, number and we one. all eat dinner together each night. All and we all eat dinner together. All my brothers and sisters, and my parents. All my brothers and sisters, and my parents. How fun! It's like having a party every night. Yeah. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. I guess it is. I guess it is. Two. So that is number one, right? Ha, huh? Katni has. Four, seven, or nine brothers and sisters. Brothers and sisters, right? Okay. Let's go to number two. No way Mark is living where? At home with a friend or with his wife? Two. Hi Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? Uh, nice to see you again. Where are you working now? Where are you working now? I'm working full time for a newspaper. I'm working full time for a newspaper. I'm a photographer there. I'm a photographer there. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Wow, that's interesting. Are you still living at home? Are you still living at home? No, I'm not. No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. He's an old friend from school. So you're not married? So you're not married? No, not right now. No, not right now. Escuche que por ahí dijo, I am happy. No escucharon ustedes. No, no. Okay, now. But I am getting married this summer. Oh, sorry. I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Congratulations, right? I will play a music for him. Le voy a poner una música para él. Tu tu tu. Okay. So that is conversation number 2, right? Mark is living where? At home, with a friend, or with his wife? Okay. Let's continue with number three, right? Sharon usually goes to the gym on Thursdays, twice a week, or three times a week. Okay, let's go on and listen. Three. How often do you exercise, Sharon? How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Well, I go jogging. Jogging twice a week. Oh really? Oh really? And do you ever go to the gym? Do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays. Yes, I usually go on Mondays. Wednesdays and Wednesdays and Fridays. And Fridays. Wow, how long do you spend there? Wow, how long do you spend there? Mm, around two or three hours each time I go there. About two or three hours every time I go there, right? Well, you're not a couch potato. Well, you're not a couch potato. It's couch potato is uh, una papa en un sofa, you know? Alguien bien haragán, right? In Estados Unidos, para decir a alguien que alguien bien haragán, que solo viendo tele pasa es a couch, couch. So far, right, couch potato. Una papa en un imagínese una papa ahí en la sofa sin hacer nada, That's for sure. That's for sure, she said, right? Four. Okay, that's number three. Now, Sharon usually goes to the gym on Thursdays twice a week or three times a week, right? Good. And number four. Some of the men's Young, uh, it's a Jorge, but, but no, it's not Jorgen, it's younger. Some of the men's younger brothers and sisters uh, are in school, have one child, or are working abroad. The younger brothers and sister, right? Okay. Oops. Travation here, right? Okay. Give me a sec. we vamos a abrir otra ventana porque ya se me se me trabó esto? My go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Okay, conversation four. Four Listen to this, Kylie. Listen to this, Kylie. It says here, "In Australia, most. It says here, in Australia, most married couples have children." Most married couple couples, sorry, most married couples have children." Oh, that's true. Oh, that's true. My parents have two kids. My parents have two kids. You know, like British, right? I am from Australia. Let's go to the party. <laughs> so to uh, speak, like British, right? In Australia, they have a quite British accent because the British, the English, conquered them, right? Okay. Now, my sister and me. My sister and me. Eh, para hablarle a ella, las personas siempre dice, Hey, mate. Hey mate. Es como decir hola amigo. Hey mate. In Australia, right? In my country, we have really big families. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. There are 12 people in my family. There are 12 people in my family. Energía y la risa. un cafecito no le caería mal, así que okay. Yeah, ya se soñito, ¿verdad? Está lloviendo por ahí, Larisa. Aquí está lloviendo, pero está heladito. ¿verdad? Okay, continue. That's amazing. That's amazing. And are they all living at home? Uh, do they all live in a home? Do they all live in at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school. And some of my younger brothers and sisters are still in school. Vamos a repetir esta parte. Living at home. Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. In a school and, and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. A few are. Living at home. Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with. A few of us older ones okay, lo, lo mayores, with children have children. Are you all living in the same town? Are you all living in the same town? No. No. My two older brothers are single and working abroad. My two older brothers are single and working abroad. Single, not married, right? And working in other country abroad, right? Abroad. But the others live near our parents in the. But the others live. Near or parents in the house near to the house of the parent, right? Same town. In the same town, okay. This I guess this number four is more complicated, right? So it says, some of the men's younger brothers, younger brothers and sisters are in a school, have one child are working abroad. Vamos a poner esta última parte porque siento que esa es la más complicada. Have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are. Listen to this, Kylie. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia. It says here, in Australia. Most married couples have children. Most married couples have children. Oh, that's true. Oh, that's true. My parents have two kids. My parents have two kids. My sister and me. My sister and me. In my country, we have really big families. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. There are 12 people in my family. That's amazing. That's amazing. And are they all living at home? And do they all live at living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are. Well, some of my younger brothers and sisters are still, are still in school and are still in school and living at home with my parents and living at home with my parents. A few of us older ones.: A few of us older ones, older ones, ones are married with children. are married with children? Are you all living in the same town? Are you all living in the same town?: No, no. My two older brothers are single and working abroad. My two older brothers are single. And working abroad. But the others live near our parents in the same town. But the others live. Uh... Oh, sorry. No, my two older brothers are single and working abroad. But the others live near our parents. In... But the other live near our parents in... in the same town. In the same town. Okay, so that's it, right? Any question? Okidoki, let's continue. Let's go to section B, complete the conversation, right? Instructions, complete the conversation with do, does or good. Do, does or good, right? El do y el does se usa para el presente simple, right? Y el good se hace para, se usa para hacer invitaciones, Ok. Eh, normalmente en una oración del presente simple afirmativo no se usa el do y el das el do y el das se usa solo en negativos y en preguntas respuestas cortas también pero en general en ¿eh? afirmativo y negativo ok y el would uh, se usa en preguntas y para respuestas cortas cuando usted contesta sí pero cuando usted contesta no necesita un complemento, ¿verdad? Así que de eso depende la respuesta. Ahora bien, hay que determinar si la oración es afirmativa, negativa o pregunta, ¿ok? Y por último también hay que determinar si la pregunta es de sí o no o si la pregunta es de information question, ¿ok? Now, do you like? Does you? Would you? ¿Like to see a movie tonight? Ok, aquí le está pidiendo algo, le está invitando a hacer algo. ¿Cuál auxiliar usamos para invitar a, a, a alguien a hacer algo? No me digan la respuesta, solo dígame cuál auxiliar es el que se usa para invitar a alguien: el do, el das o el would. Good? good. Good, muy bien. Entonces por ahí pueden irse guiando, ¿verdad? El tipo de preguntas que van a hacer aquí. Ok. Recuérdense que solo nos pide el do, el das o el would. No me van a poner más aquí, va, Pepito, María, no, no, no. Only do, das and would. Like horror movies. No, not really, dice. Entonces aquí como que no, no está haciendo una invitación, ¿verdad? No le está diciendo quisiera ver películas. No, no le está diciendo, le está preguntando si le gusta, ¿ok? Entonces, ¿cuál vamos a usar en pregunta sencilla? Vamos a usar estos dos o vamos a usar este, el would. Los primeros dos o el último, ¿cuál vamos a usar? Los primeros dos. Los primeros dos, correcto, porque una pregunta sencilla, presente simple. Y acá ustedes determinan si es do o es das, de acuerdo al sujeto, que en este caso es you, ¿verdad? Sigamos. What kind of music your friend Ricardo like? Aquí nuevamente como que es una pregunta de sí y no, ¿verdad? No, no es una invitación. O está invitándolo a algo, ¿verdad que no? Entonces nuevamente vamos a poner aquí do and das. ¿Cuál es el sujeto? <coughs> El sujeto es your friend Ricardo. Your friend Ricardo. Aquí no está diciendo you, está diciendo your friend Ricardo. ¿Cuál sería el pronombre que usaríamos para your friend Ricardo? I, you, we, eh, we, sorry. He, she. ¿Cuál usaríamos? Cristina. He. He. Ahí entonces ustedes determinen si van a poner do o das, ¿verdad? No les puedo decir por qué. ¿verdad? Eso examen. Part two. Complete the following conversation using the present continuous. The present continuous. Right? Aquí vamos a usar el presente continuo de los verbos. ¿Ok? Eh, esta pregunta parece que me la hicieron ayer, ¿verdad? How is your sister? ¿Ok? Como estamos hablando de your sister, estamos hablando de una she. Entonces aquí en la pregunta. Vamos a poner como sujeto she. Vamos a poner el verbo to be en presente, am, um, are, and is. Y vamos a poner el verbo study agregándole ing. ¿Verdad? En este caso, aplicamos la regla número uno. Solo le agregamos ing. Recuerden las tres reglas. Number one, add ing. Solo le agregamos ing. Number two, uh, Drop the E en in ing. Si el verbo termina en E, borrémosle la E, eliminémosle, destruyamos la E, caput de E y le ponemos ing. Y la tercera regla es: si el verbo tiene consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, consonant, le doblamos la última consonante, como en hit, como en shop, como en drop stop y otros verbos, ¿verdad? Le doblamos la última, run, de correr, run, le doblamos la última consonante y le agregamos ing. Entonces, vamos a poner aquí tres cosas. El verbo to be, el sujeto y el verbo uh, más eh, agregándole ing. In <coughs> ok. No she, en she. Aquí que vamos a poner am. Um, ¿Are o is? ¿Cuál de los tres? Y luego solo el verbo más ing, ¿verdad? ¿Is that David over there? ¿Who? Ok, como estamos hablando de David, es un he. Entonces, ¿cuál forma del verbo to be usamos para he? Y aquí le vamos a agregar ing al verbo, ¿verdad? Simple y sencillamente. Letter B. His girlfriend Maggie, his girlfriend Maggie, right? She también vamos a poner el verbo to be y el verbo con más ing. Vea, aquí vamos a aplicar la segunda regla, ve. Eliminarle la e y agregarle ing. Caput. Eliminate the letter e and add ing, right? Any question? Esta parte está un poquito complicadita, ¿verdad? Hay que saberse las tres partes. El verbo to be, el sujeto y el presente participio. The present participle. ¿Ok? No questions. Continue. Letter C. Multiple choice. Choose the correct word, right? J does. Okay. Ok. Aquí eh, vamos a usar el verbo correcto en, en la acción correcta, ¿verdad? Eh, no me recuerdo en qué sección aparecía um, este, los, las actividades con los verbos, que es do, go y have, me parece. Bueno, vamos con el do. ¿Qué podemos hacer con el do? Ah, no, era, era do... Go and play. Esos tres eran. Do, go and play. Entonces, en este caso, con yoga, ¿qué es lo que se hace con el yoga? Do, go o play. Fútbol. Do, go o play. Y jogging. Go, go, sorry, do and play. Generalmente, el go va acompañado de un nombre o de una actividad que lleva ing. Por ahí le estoy dando una, otra pista más, ¿verdad? Generalmente. El, eh, cuando usamos go, go el verbo go, la actividad que aparece a la par, por ejemplo, yo quiero decir ir a comer pupusas, go, excuse me, excuse me, go eating pupusas, go eating, ok, entonces la palabra eating generalmente que lleva ING va después del go. Cuando decimos play generalmente es un deporte. ¿Verdad? Como por ejemplo, capirucho, play capirucho. Supon suponiendo que capirucho sea un deporte, vamos a decir play capirucho, ¿right? Ok. Y ciertas actividades especiales eh, utilizamos el do, do. Ok. Entonces, por ahí tienen la pista de cuál de estas tres poner con, el, con la pregunta Jay does every morning before break. How often do you go swimming, do swimming o play swimming? ¿Cuál de estos tres se usa aquí? ¿Mm? Ya les di las pistas, ¿verdad? Así que con esas pistas creo que ya podemos saber cuál de estos tres vamos a escoger. I sometimes play. Play in line skating. Patines en línea. Eh, porque los otros que tienen cuatro rueditas se llaman roller skate, right? Pero los inline son los que son los modernos, ¿verdad? Que tienen una sola línea de antitas, de rueditas. Play aerobics o play baseball. ¿Cuál sería la correcta? I'm sorry. Questions. Do you have any question? Teacher. No, teacher. Ok, Luis, ¿qué más me está hablando Hay Una chica me está hablando. Ajá, Josabeth. Yo ok, Yosabeth, ¿qué ah. pregunta tiene Josabeth? Como dijo que se decía ir a comer pupusas. Go eating pupusas. Pero también y... puede usar, el, también puede usar el, 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 ¿cómo se llama? El infinitivo, go to eat pupusas. Ambos se pueden usar. Ajá, ese, ese pero, quería pero, preguntarle. Vaya. Vaya, pero mire, lo que pasa es que hay ciertas actividades de recreación, deportivas, en donde se usan estos tres verbos, el go, el play y el do, ¿sí? Ahora, con el go, es bien general, obviamente, no solo hablamos de deportes ni actividades recreativas, hablamos de ir a estudiar, de ir a comer, de ir a... Ajá. Pero generalmente después del verbo go va este... Una actividad que lleva o ing o este, ¿cómo se llama? O el infinitivo. Bueno, yo puedo decir aquí nuevamente el ejemplo. I go to eat pupusas. I go eating pupusas. ¿Sí? Ambas son correctas. Pero ya en el tema, en esta parte del examen, y por eso no quiero confundirlos, en esta parte pongamos de cuenta lo siguiente: después del go, va a ir una actividad que lleva ING, ¿sí? Con el do, ciertas actividades especiales, y con el play, ciertos deportes, ¿ok? sabed, ¿responde eso a su pregunta? Yes, yes. Luis, mm. ok, you're welcome. Luis, Luis Canales, tenía una pregunta, Luis. No, no, teacher, no. No, no, Ok. Por ahí está lloviendo mucho, me dicen. Algunos de ustedes no escuchan, ¿verdad? Por la lluvia. Pero casi por eso, por algunos, van a disculpar que a uno los dejo sordos, ¿verdad? Solo a los que los dejo sordos, bajenle volumen. Y a los que no oyen, pues, bueno, en mi caso, mi internet ahorita está bien estable. Y el, ya me dijeron que este micrófono suena bastante bien. Así es que si no me escuchan es porque por la lluvia ahí en sus casas, ¿verdad? Pero primero Dios que se les estabilice el, el, el internet de ahí los que tienen problemas. Aquí también llueve, pero gracias a Dios el internet está bien estable. Ok, continue, please. Continue. No more questions. No más preguntas. Hablen ahora o callen para siempre. <laughs> ok, recuerden que es la última clase. Hagan preguntas oh, de lo sí. que quieran. Si ustedes eh, todavía tienen dudas pueden preguntar en el grupo de, de WhatsApp, ¿sí? No hay problema, ahí voy a estar a sus, a sus órdenes. Tenemos hasta el día de mañana a la medianoche. Ojalá que no estén a la medianoche terminando, pero que no. Pero ese es el, el momento límite para terminar las cinco secciones y este examen, ¿ok? Sí, dígame, Larisa. Eh, perdón, pero para inscribir en el nuevo hasta mañana es o hasta qué fecha. Fíjese que yo creo que hay es más que tiempo, no Larisa, pero este, me parece que ahora les envié el número telefónico de la oficina, pero si no, yo se lo voy a hacer llegar nuevamente ahí al grupo, el grupo de WhatsApp, porque okay. las preguntas administrativas y técnicas si no les puedo ayudar yo, porque no estoy muy seguro, ¿verdad? Okay, pero bien. entiendo yo, Larisa, que tienen más tiempo, sí, tienen más tiempo, hasta donde yo entiendo, porque... No comenzamos los otros niveles el lunes, ¿verdad? No nos han informado, así es que, ¿verdad? Pero cualquier cosa, ahí está el número telefónico en el grupo y si no yo se los voy a volver a mandar para que ustedes llamen. Llegan todas las preguntas necesarias de inscripción, de requisitos y de todo eso, ¿ok? Y quería comentarles algo, un aspecto técnico. Por ahí me dijeron en el otro grupo que uh, una chica estaba completando el, eh, la sección 5, la terminó ahora, como a eso de las siete y media, me dijo ella, a siete y media de la noche, y que aún los resultados no le aparecían aquí, miren, aquí donde dice Progress, aquí le dan ustedes clic y van viendo si han logrado el 80%, ¿verdad? Pero a ella le parecía, aunque, aunque había terminado la sección 5, a ella le parecía en el 50%. Entonces, en el nivel anterior, yo me recuerdo que algo similar pasó. Eh, lo que creo yo que pasa, ¿verdad? No, no soy el técnico, pero yo les voy a explicar lo que yo entiendo: es que el sistema tarda en cargarles los resultados. Por eso, si ustedes a las siete y media terminaron ahora la sección 5, es probable que mañana y en la mañana ya les aparezca todo el resultado, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, pero si ya terminé y solo me parece el 30, el 40. Pero es eso, que eh, eh, el sistema no carga inmediatamente, ¿sí? Vaya, y aquí tengo, uh, ya me hicieron seis preguntas, vamos a ver acá. Godofredo dice, a mí me dijeron un mensaje de que ayer se cerraba, no, día 14, no, 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 se cierra mañana 16. Hasta mañana. Hay otro mensaje ahí, Godofredo, en el grupo. Ahí lo, lo, lo tiraron. Jonathan, el compañero Jonathan tiró ese mensaje, que es hasta mañana. Eh, les digo porque ahorita tengo acceso al sistema, ¿verdad? Está abierto todavía y ahora estamos 15, ¿verdad? Y si cerraba el 14, no tiene lógica, ¿verdad? Todavía está abierto. Entonces, Godofredo, es hasta mañana a la medianoche, ¿sí? Vaya, Cristina me dice, a mí en un correo me dijeron que tenía hasta hoy. Sí, hasta hoy es cierto, pero eh, técnicamente todavía hay tiempo mañana, pero en teoría ustedes tendrían que haber eh, terminado el examen ahora, ¿sí? En teoría, pero ustedes no se confíen, ustedes digan, no, ahora lo tengo que terminar, ¿verdad? Después de la clase yo lo termino y ya me quedo libre, ¿verdad? Pero sí, hay una prórroga para mañana, ¿sí? Muy bien, eh, Dinora dice, a mí también me pasó eso. Ah, bueno, lo del que no ha cargado, sí. Déjenme ver, hay una, otro mensaje por aquí, sí. Alfredo, a mí también el correo decía 15 como límite. Sí, es cierto, es que el correo dice 15, porque ustedes tienen que terminarlo ahora el examen. Pero por alguna emergencia, alguna sección que no les cargó, algún problemita todavía esta mañana. Pero le repito, no se confíen, no se confíen, ¿verdad? Eh, le están dando prórroga para mañana, pero ustedes háganlo ahora. O ya tendría que haber hecho todo, ¿verdad? Y aquí solo comprobar ya que, que ya lo hicimos, ¿verdad? Pero sí, técnicamente la respuesta es así. Técnicamente tienen hasta mañana a la medianoche. ¿Ok? Sigamos. Para inscribirse en el nuevo módulo, decía que se tenía hasta hoy. Uh, fíjense que no sé, yo no recibo ningún correo de que ahora es el último día para inscribirse. Repito, hasta donde yo sé, no. Porque las clases no comienzan el lunes. Si en un caso fuera que comenzaran el martes, Todavía tendríamos hasta el lunes para, supongamos, ¿verdad? Pero yo entiendo que les van a dar más tiempo. Pero cualquier cosa, comuníquense. Eh, les voy a pasar el, el teléfono del, de la oficina nuevamente. Comuníquense a la oficina y hagan todas las preguntas administrativas: ¿Qué, ¿cuándo puedo inscribirse? ¿Cuál es la fecha límite? ¿Verdad? Este, o los que no han terminado, mire, pregunten: ¿hasta qué hora exactamente se cierra la plataforma? Y ahí les van a decir, ah, hasta el 16, la medianoche, o tienen para inscribirse hasta el día, o los requisitos son estos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, yo en mi caso, pues lamentablemente solo les puedo ayudar con las cuestiones académicas, ¿verdad? Muy bien, esas son las preguntas que tenemos ahí. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Ok, sigamos entonces. Oh, perdón. Este ya estuvo. Multiple choice. No puedo creer que ya terminamos el examen. Ok. Reading. Reading. Ok. Instructions. <coughs> Read the article, then check the correct answer. Vamos a leer el artículo. ¿Verdad? Y eh, luego vamos a, a contestar las preguntas. Son solo cuatro preguntas. Bueno, vamos a ir leyendo. All eh, touch, sorry, yes, yes. Sí, sí. Díganme Díganme. Que lo... No, no, no. A mí, Para eso estamos. A mí sí me, me llegó un mensaje que decía fecha, fecha límite de inscripción 15 de octubre, 15 de fecha octubre. tentativa de inicio 26 de octubre. 26 de, permítame. 26 de octubre sería correcto. Entonces, dentro de una semana después de una semana. Ajá, Tentativa pero, pero para miren, iniciar. Sí, sí, va, pero miren, yo no les estoy diciendo que no, que no, que ahora era el último de inscribirse. No, no sé, honestamente no sé. Ah. Pero la lógica me dice a mí que si las clases empiezan el 26, todavía tenemos la otra semana ah. para inscribirnos. Lo que pasa es que los papeles a veces tardan mucho. Entonces, en eh, la oficina ellos les están pidiendo rapidito los documentos, lo, los requisitos, o que se inscriban rápido, porque entre más rápido se inscriban, más rápido va a comenzar el curso, o sea, hay más seguridad de comenzarlo, ¿sí? Entonces, vaya, hagamos algo sencillo, porque ahorita no sé si, si pueden mandar los requisitos o pueden darle sí al, 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 al mensaje que les mandaron, pero háganlo mañana más tardar, digo yo. ¿verdad? Y si hay alguna duda, no creo que sea una no cuestión de que el 15 ya estuvo y ya no, ya no admitimos a nadie. No no creo que sean tan cerrados en la oficina, ¿verdad? Creo que eh, hay una apertura. Así es que eh, llamen mañana, llamen mañana y, y si no se han inscrito todavía, y, y ahí les van a dar con seguridad toda la información, ¿verdad? Porque no voy a hacer que yo les esté dando la información equivocada, pero... Como les repito, yo uso mi lógica, ¿verdad? Si, si es para el 26 todavía tenemos un poquito más de tiempo. Y con respecto a la plataforma, eh, el curso anterior así fue, viernes a la medianoche. Y voy a, les ando buscando aquí el mensaje que enviaron al grupo en donde decía precisamente eso. Permítanme. Eh... Fecha de cierre de módulo y último día para completar este viernes 16. Viernes 16, dice acá. No sé si lo alcanzan a ver. Por ahí está. Lo alcanzan a ver. Viernes 16. Este es el mensaje que mandaron ahora al grupo. Oscar Rodríguez, el compañero, ¿verdad? Y por ahí Larisa le dio, perfecto, le dio, good. Ahí está Larisa con su manita. ¿verdad? Ok. Y luego eh, Kenneth también recibió el mensaje, dice. Ok. Quiere decir, ahora sí, ya les puedo decir yo con seguridad. Fecha de cierre de módulo y último día, último día para completar la plataforma es este viernes 16 de octubre. Ok. Es importante que eh, eh, la nota mínima sea de 8. Si no, hay que hacer los ejercicios nuevamente, dice. Ok, y la plataforma está abierta toda la noche, to toda la madrugada. Si ustedes quieren, pueden eh, trabajarla, ¿verdad? Vaya, entonces, con lo de la fecha de inscripción, averigüen mañana. Y con lo de la plataforma, sí. Con propiedad les estoy diciendo, hasta mañana a la medianoche pueden terminar todito lo que estén pendientes, ¿sí? Hasta mañana, 16 dice, mañana es viernes 16, pueden terminar, pero no se confíen, ¿verdad? No hay que confiarse tampoco, ¿ok? Ok, aclarar las dudas, vamos a terminar el último ejercicio. Audrey Tattoo. Audrey Tattoo is young French actress. Mm, es una artista francesa, ¿verdad? Right? Le m'a conseillé le français. beaucoup por le No es le monsieur. Ok. She has fans around the world. Por todos lados ella tiene fans. Here are some interesting things about Audrey's life and career. Aquí hay unos datos sobre la carrera y la, y la vida de, de, de Audrey Tatou, ¿verdad? 1978, en, en 1978, Audrey is born in the, sorry, the moon, France, right? Un lugar en Francia. Ok. 1980s and 1990s. Así se leen estos años. 1980s and 1990s. En los 80s y en los 90s. Audrey acts in place. Audrey empezó a actuar en, en, en obras de teatro, ¿verdad? Especially comedies. Comediante, la chica, ¿verdad? In high school. En bachillerato. After that, she go, goes to acting school. She wins the prize Best Newcomer for her, her acting in French TV in 1999, right? Después de eso, ella fue a la escuela de, de actuación, ¿verdad? Y luego ella ganó un premio que se llamaba el. Algo así como el, el novato, el mejor novato, ¿verdad? Eh, por su actuación en la te televisión francesa. Esto en 1999, ¿verdad? En el 2000 2000, 2002. Audrey acting in many movies including Boyus boyelle <laughs> Perdonen por mi francés, ¿verdad? Ne parle français. Ne parle. Then she plays a, a young woman called Amelie. In a movie of the same name, Amelie. Ok, eh, actuó en varias películas, eh, en una de ellas actuaba como una mujer joven que se llamaba Amelie, ¿verdad? Y así se llamaba la película. Muy bien. Uh, Amelie is la película. Amelie is in, in French, es una película en francés. No la entendería, pero bueno. But the film is a big international hit. La película fue famosa internacionalmente, verdad? Yo honestamente no la conozco, pero la debe ser famosa. Audrey becomes popular in many countries, including the United States. Eh, ella se hizo muy famosa, verdad? En muchos países. Eh, yo nunca la había oído mencionar, pero en Estados Unidos fue muy famosa. Okay, uh, Audrey also acts in a film called "God Is Great, I'm Not." También actuó una película llamada "Dios es grande y yo no." Qué verdad más grande, verdad? Esta película fue en 2002, 2002. En el 2003, Audrey has a big year. She acts in the Spanish Apartment, and he loves me. He loves me. not. He loved me, he loved me not. Eh, ella actuó en la película el, el, de, el Apartamento Español y Él me ama y él no me ama. Algo así como me ama, no me ama. Me ama, no me ama. Ok. She also acts in dirty, pretty things. Cositas bonitas y sucias. Uy, bueno. This is the first time she speaks English in a movie. Y en esta película de cosas sucias pero y bonitas, no sé qué, qué nombre raro por una película. Pero ahí ella empezó a hablar inglés, ¿sí? En esa película, Dirty Pretty Things. Okay. After all of this information, let's go to the section. In high school, all the tattoo acts. Y aquí pueden irse al, al reading. Y buscar high school, ¿verdad? Ah, por aquí está high school. Por ahí está la respuesta, ¿ok? It says, y, y Audrey Axe, ella actuó en plays, obras de teatro, televisión, en movies? ¿En qué actuó ella en, en, en high school? ¿En obras de teatro, en televisión o en películas? Many Americans, cuando ellos dicen Americans, se refiere a las personas de Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente todos somos americanos porque vivimos en América, pero como las personas de Estados Unidos se llaman así, pues los americanos, ¿verdad? los gringos. Many Americans like the movie Boyu's Bolu. No, sorry, Boyu's Amelie en God is Great, I'm Not. ¿Cuál de estas tres películas les gusta más los, a las personas que viven en Estados Unidos? Audrey acts in three movies. En, ella actúa en tres películas. ¿En qué año? 2001, 2003 en, o 2002. Por ahí pueden ir ustedes viendo la... Los años en que ella actúa y cuenta el número de películas y van a tener la respuesta. ¿Ok? In her movies, Audrey usually Speak, ¿Qué, ¿qué lenguaje habla? English, Spanish, French, o Salvadorian. Ah, no, no, Salvadorian no. Nosotros. No. habrá tres idiomas. ¿Cuál de estos es que habla ahí en normalmente en sus películas, verdad? Habla otros idiomas, pero normalmente, ¿cuál es el que más habla en sus películas? ¿Ok? Any question? Any question, class? Yes, tell me please. No por, el, no por el momento. No por el momento, no hay. Recuerden que todavía pueden hacerme preguntas mañana en, en el WhatsApp, ¿verdad? Todavía podemos comunicarnos mañana. Después de mañana ya no, ya me cierran a mí la plataforma también, así que ya no les podía ayudar, ¿verdad? Así es que aprovechen ahorita que hay tiempo, ¿verdad? hacer todas las preguntas que sí. quieran. ¿Hay alguna sección? 1 2 3 4 5 que no hayan completado algún ejercicio en específico. Mi teacher. Okay. Eh, Luis es? Canales. Luis Canales. Va, vamos a ver cuál qué sección o qué parte le, le, no ha terminado. Eh, 1.12. 1.12. 1.12. Yes. Bueno, vamos pues a verlo 1.12. Please call me Beth. Este es un knowledge check, ¿verdad? Ah, ok. Híjole, aquí ya tengo las respuestas, creo. Vamos a ver si... Si no, voy a tener que dejar de compartir y borrárselas y volver a hacerlo para... Déjeme, sí, ya tengo las respuestas. Déjenme un segundito, voy a... Voy a borrarlas. Ok. Permítame un segundito ahí. Las voy a borrar porque... Creo que con ustedes los, la, la hice, por eso... Me aparece ahí... Las respuestas. Ok, solo son cuatro preguntitas. Ok, ahí estamos ya. Ya las borramos. Ahora volvemos a compartir con ustedes. Just give me a second. Hoy oh, sí. Ok, dice, yes, no, longer answer. Ah, son preguntas de sí, no, con respuesta larga. Como que le diga, ¿Are you from El Salvador, Luis? Yes, coma, I am from El Salvador. Y le pone punto al final, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ¿Are you from the United States? Cuando le hacen pregunta con you, Luis, usted responde con I. Y dice, yes or no. ¿verdad? Este, pero déjeme ver. Ah, perdón. Estas preguntas son personales. Sí, dice, responde a estas preguntas about yourself. Remember to give either a complete, afírmate ah, pueden poner las dos. Pueden ser las dos, Luis. O yes o no. Okay. Es, que, es que yo en la primera he puesto no, I'm not from the United States, pero me, me sale mala. Y ya probó con yes. Yes, I am from the United States. Teacher, eh, también es el, el único que no tengo, que todo lo tengo ya, menos es igual. Lo ah, mismo es el que hay que un decir. problema, vaya. Mire, no es que le esté dando la respuesta, pero eh, quizás una coma, un punto faltó ahí. Vaya, vamos a poner que, que, que no, ¿verdad? No. Ah, ¿Se recuerdan? Creo que Larisa me dijo esto. No, no me acuerdo quién me dijo que no había que poner contracciones. No sé si, Luis, usted puso así, I'm. Sí. Entonces pongan, háganlo más fácil, ponga I am. I am not from the United States. Y pongámosle punto, va. Tal vez, como usted la hizo, vamos a, voy a ponerle aquí la respuesta yo. Vamos a ver si a mí me sale bien. ¿Sí? No use las contracciones. ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué? Creo que ya expliqué esto aquí. Es que a veces ciertos tableros tienen, óigame bien, comía doble, comía sencilla y apóstrofe. Tienen tres cosas. Entonces uno se confunde y en lugar de ponerle el apóstrofe, uno le pone comía sencilla. Aquí ve. La diferencia es que la comía va es como un ganchito y el apóstrofe bueno a mí el apóstrofe el apostrofe lo tengo en el en el cero quiero ver no no en el, el, el número que está a la parte del cero sí aquí está vea el apóstrofe es, es rectecito ¿ve? no es no es ganchito sí entonces a veces el problema son los tableros que no tienen el apóstrofe sí entonces, pero usted no se complique, Luis, usted solo póngale, no, I am not, ¿verdad? Sin contracciones. Pruébelo, ¿verdad? Ya vio que aquí me da, así que pruebe usted. Eh, Larisa, igual usted, ¿verdad? Si, si le da problemas, no ponga, no ponga contracciones. Ok. Is your teacher from Canada? Miren, tengo el plan, te va, pero, pero no, no soy de Canadá, ¿ok? Eh, entonces aquí van a poner yes, he is, bla 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 bla, o no, he is not. Igual no pongan contracciones para que no tengan problemas. Pero es respuesta larga y pueden poner sí o no, Luis. Esta es la número dos y ya la contestó, Luis. No, no, es que, es que quizás Toda. como en todas estaba poniendo sí, este, las contra contracciones, entonces por eso todas me, sí, me quizá, las Sí, quizás, mire, no, no le estoy diciendo que así es, pero probablemente su tablero, usted cree que pone la apóstrofe y está poniendo las comillas sencilla, porque hay comilla doble y comida sencilla. La comilla doble es cuando uno come dos veces. No, perdón, la comilla doble es, es algo que alguien ha dicho, de comida sencilla, pues, algo más simple, ¿verdad? Entonces, para evitar ese problema, mejor usted ponga eh, completo, is not, are not, I'm not. Porque usted ya sabe que puede usar contracciones, ¿verdad? Pero la plataforma lo quiere, lo acepta así, así que usted, sin contracciones, ¿verdad? Bueno, creo que, is your English class in the morning? Aquí en English class va a usar el pronombre it eat. eat. ¿Verdad? Are you and your best friend? Aquí como está preguntándole a usted y a su mejor amigo, entonces usted va a contestar en la cuatro como we. Yes, we o no we. ¿Entendido, Luis? Yes, teacher. Yes, bye. ¿Hay alguien más que quiere que hagamos otra sección? Todavía tenemos cinco minutos. No. Eh, yo. Sí, sí. Eh, yo, yo, ¿quién? Me? Yo sabed, no. Karen. Karen, ok, Karen. Karen. Vaya, ¿cuál Karen? Eh, yo la que no, la que no hice fue la última, la cinco. La sección cinco. Ajá. Toda la sección. No. No, uy. <laughs> Solo ya la, ahorita le digo. Es Ajá. donde, donde está la familia. La familia. Ah, el, el reading. El, ah, vaya. No, no estuve en la clase ayer, Karen. No. Bien, bien. Ah, pero bueno, bueno, igual, vamos a explicarlo otra vez, no se preocupe. Vaya, es que aquí es, es, es de aprender de, de entender lo que dice la lectura. Eso es todo, ¿verdad? Este. Ah, sí, ya me acordé, sí, ya me acordé. Sí, ayer estuvimos haciendo este. Vaya. Es que, es que aquí van a poner si. Sí, si yo le doy la respuesta de la 1, usted ya sabe la 2. La 1 y la dos, vaya. Se la voy a dar, mire. Se la voy a dar sin dársela. Aquí Judy empieza a trabajar, ¿verdad? Entonces usted sabe que una madre que trabaja deja los hipotes solos, ¿verdad? Entonces, la más chiquita, ella está yendo a un programa de, de club de tareas. Entonces, vean, ahí está súper feliz la niña, ¿verdad? Que cuando la mamá llega a la voy a traer ni se quiere ir. Entonces, ella, como la mamá está trabajando, está en ese programa. Y dice: emily is having a great time. Está teniendo un gran tiempo. O Se está muy feliz. Entonces, ¿cree que eso es un beneficio o es una cosa negativa para ella? No me conteste. Es una pregunta retórica. ¿Es beneficio, sí o no? Va, vamos al 2. Vea la palabra que usa. Unfortunately, lamentablemente, Ben no tiene un programa de club de tareas, porque ya está en su grado, ya no, ya no hay club de tareas. Entonces, él solo se pasa viendo televisión, ¿va? Entonces, cuando le dice esto, desafortunadamente, cree que es algo positivo o negativo, ¿ah? Y Josh, dice, está disfrutando su nueva libertad, ¿verdad? Como es el mayor ahí de los cipotes, él feliz, ¿verdad? Entonces, ¿cree usted que esto es algo positivo o negativo para él? Entonces va acá y solo va a poner el nombre de uno, de uno o de dos de ellos. ¿Qué niños se benefician de que Judy esté trabajando? ¿Y cuál de estos niños no se beneficia? ¿Cuál de los tres no se está beneficiando? ¿Sí? Acá son dos y usa una coma para... Ah, no, perdón, usa una an. Como que yo ponga así, mire. Pedro en María obviamente no son estos verdad pero para que usted vea cómo se escribe ¿eh? Pedro en María así lo va a escribir los, los dos nombres sí y en la tercera si ya sabe la uno pues la dos ya obviamente por defecto ya se la puede verdad ahora cuál de los familiares está teniendo más libertad freedom ahí ya más o menos ya le leí donde aparece la palabra freedom verdad libertad Ok, la cuatro Which family members are doing most more work? Hay dos miembros de la familia que como Judy ahora está trabajando, a ellos dos les ha tocado lo pesado de lavar trastes, de hacer cocinar, de bañar al chucho, de todo eso, ¿verdad? Les ha tocado a ellos, ¿quiénes son? ¿Verdad? Son dos. ¿Y cuál de los de los miembros de la familia ahora es, se encuentra súper bueno, le ocupada ocupado quién de ellos está ahora más ocupado verdad lea y va a ver que alguien dice y uf, ahora no me queda tiempo estoy bien con muchas ocupaciones sí contesta su, su pregunta Karen sí, Karen verdad sí, pero, sí. Sí, sí 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 pero fíjense sí, que ya lo había intentado y puse nombres pero solo es poner el nombre verdad solo el nombre sí ah, pero, no, en, eh, no. pero como le repito cuando son dos Usted tiene que poner and, Quizás no ha puesto el correcto, Karen. Pos posible. Posible, va, pero como ya le dio la clave, prácticamente usted. ya di la respuesta, ¿verdad? Vea la carita de Emily, súper feliz. Y aquí con, con Ben, dice, unfortunately, desafortunadamente. ¿eh? Va y le, le indica algo, algo positivo o negativo, usted va a saber, ¿verdad? Sí. Okay, Gracias. good. You're welcome. Muy bien. Entonces, eh, um, no sé si quieren que le robe unos dos minutos más para que nos despidamos. O es yes, o, quieren hacer, o, o hay alguna otra pregunta, sí? No. Vale. No. Entonces, eh, yo les tenía preparado un juego, pero bueno, hagámoslo rapidito, sí. Les voy a robar unos dos minutitos. Demo, La última clase, ¿verdad? Ok. Eh, girls versus boys. Chicos versus chicas, ¿verdad? La girls. <laughs> ok. Good. Listen, please. I will make... Um, eh, I will make uh, mimics. Les voy a hacer mímicas. Y ustedes, ustedes me dicen qué es. ¿Verdad? Y... Si oigo una voz de una chica, las chicas tienen un punto. Si el voz, oigo un chico, los chicos, ¿ok? Now let's start, please. Observe, please. You're reading Muy the book, 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 please. Please. book, book. Yeah. No, I book. book. A girl, right? Book. <laughs> yes. Girls one point. Boys, zero points. Next. <laughs> Monkey? No. Training? The uh, child? Umbrella? Umbrella. umbrella? Yes, umbrella. <laughs> Girls, two. Boys, zero. Come on, boys. <laughs> okay, next. Airplane? Airplane. Airplane. My goodness. Okay, next. <laughs> <laughs> Glasses. 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 Yes. ¿Te has jugado esto varias veces, la risa? No, no, no. <laughs> okay, next one. Glove. Surprise. Oops. Ah, balloon. Balón, yes, balloon. balloon. Qué arrastrada 5 a 0, ¿verdad? Así como el, el Barcelona le dio cinco a 0 al Madrid. <laughs> Corey, right. Next one. Tiger. Tiger, very good, Mauricio. <laughs> okay, el, el, el gol del honor. <laughs> okay, next, next one. Listen. Wrong. Why? Kangaroo. Ski. Sorry? No. No. Train. 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 Six to one, come on. Six to one. My goodness. Okay. Eat. And um, popcorn. 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 Yeah. Okay. Popcorn. 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 <laughs> Next one. Spider. Sorry? Sorry? Spider. Spider. Sorry. Spider. Very good. Spider Man. Spider Man. Okay, the last one. The last one. Look. Monkey. 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 Very good. Okay. <laughs> 3, 6, 9, 1, 9 a 1, Okay, Ok, casi como que El Salvador en España. Ok, good. Now, thank you very much. Muchísimas gracias. Eh, You're Gracias mucho por depositar mi, su confianza en mí. Y estas 16 secciones han sido muy, muy bonitas, me han gustado muchísimo. Eh, alumnos muy participativos, les agradezco mucho, ¿verdad? Y bendiciones a todos. Alguien que quiera decir algunas palabras de despedida en esta noche lluviosa. Alguien que quiera decir unas palabras de despedida. Larisa, le... teacher, ah, va. Mauricio, ¿cómo, Mauricio. Mauricio? La, este, ¿cómo La voz se se del llama? pueblo. Bueno, de alguna manera, pues todo todo inicia, todo tiene un principio y tiene un final. Eh, en lo que respecta a mí, pues me siento un poco alegre porque termino. Porque hay una fases. también un poco triste porque de alguna manera usted ha logrado también involucrarse en el grupo y se mira que, que conoce bastante la, la materia de inglés y de alguna forma también las, la, lo didáctico. Okay. Eh, lo felicito realmente porque es bien abierto, bien entregado al grupo. No, con perdón. Un alumno como ustedes, Mauricio, no cuesta ser buen maestro. No, no, nos ha <risa> estado <risa> instando y nos ha estado que nosotros tenemos plataforma de y, y eso es bueno. Okay. Eh, lo felicito y le, le doy las gracias. Gracias, Mauricio. Pues, no sé si otros van a hablar. Gracias si no a usted, Mauricio. Gracias, thank, you, thank vol, you volvernos a ver. Y, Primero y, Dios, nos encontramos por ahí en otro curso, ¿verdad? Okay. <laughs> thank gracias, Mauricio. Buenas noches. Thank you. Larisa. Sí, teacher, no. bueno, agradecerle porque realmente siento que su pedagogía es muy buena, lo felicito, eh, realmente no, se ve muy activo, eh, no, créanme, lo es muy activo, y he, y, y he aprendido, digo, no es que con los demás teachers no lo no, no hemos aprendido, pero por lo menos en mi persona siento que es uh, que usted ha implicado en el grupo, que ha estado pendiente del grupo y todo eso, siento que ha sido como un poco mejor, y bueno, yo lo agradezco, y en nombre de mis compañeros también, eh, el hecho de estar ahí como pendiente, miren qué han hecho, qué no han hecho, entonces, lo felicito porque esa pedagogía que tiene es muy buena. Entonces, para que uno se, se involucre, ¿verdad? O sea, de, okay. de, de estar pendiente de todos nosotros, quién está, quién no está. Entonces, siento que, que, que sí, ese valor agregado que usted le da, así que lo felicito. Y bueno, gracias. Y como dijo Mauricio, espero que nos volvamos a encontrar, ¿verdad? En otro curso. Y, y muchas gracias dio, ¿verdad? Por, por habernos okay. enseñado uh -huh. las cosas que nos enseñan. Gracias. Ok, thank you. Ok, bye bye, everybody. Goodbye, Alfredo. Bueno, Fredo, Bye teacher. Verónica, Vienna, Bye teacher. teacher. Take care. Thank Bye. you. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night.